Bueno, damas y caballeros, todo listo para comenzar con este segundo partido de la noche. Mea Veneza en contra de Ojananeza. Es jornada 1 de esta Copa México. Y todo listo aquí en la presa. Hace un ratito jugó Grupo Ermac en contra de Mega Soccer. Mi estimado Rubén Montiel. 7-2 terminó ganando el conjunto de Grupo Ermac. Y bueno, se llevan 3 puntitos a la bolsa. Ayer, en más de la Copa México, pues termina por ganar también, por conseguir puntos el Colegio Anglosajón. Un empate, pero se lleva el punto extra en los shootouts. Así que 2 puntos para Anglosajón, para Pedrini solamente 1. Y ahora vamos a ver qué tal le va a Mea Veneza y a Ojananeza, Chino. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, un partido que pinta de buen ritmo, ¿no? Creo que ambos equipos corren demasiado, intentan siempre llevar un ritmo muy alto en sus partidos. Creo que ese va a ser la tónica del encuentro. Pues ya veremos cómo le va a este par de equipos. Algún diálogo de momento por parte de Adolfo Díaz, directivo de esta Liga Fut 7MX. Y esa charla con los jueces de esta noche, Enrique Valle y Guillermo Ashime Castro. También el míster algo ahí se acerca y dice. Pero bueno, no sé qué caramba estaban hablando, no se les entiende. ¿Van a pitar con cubrebocas, Chino? Eso parece. Ah, mira. Extraño, ¿no? Pitará el juez central y comenzará este encuentro. Vendrá a mover en el medio sector del terreno de juego el conjunto de Ojananeza, que viste de blanco y azul. Y me abre con este uniforme de militar, ¿no? Con este pelotón, Chino. Sí, creo que es el de portero del Real Madrid. Sí. Pero pues se ve bien. Me agrada. Bueno, damas y caballeros, arranca en este momento el duelo de inicio del partido entre Mea Veneza y Ojananeza Villarroel. ¡Gol! ¡Gol! De Mea Veneza, Rubén Montiel. 3 pases de Ojananeza y gol de Mea Veneza, Chino. Un blooper del cancerbero. Y la presión alta y termina por caer el gol. 1-0 gana Mea Veneza muy rápido en el partido, Chino. Sí, que salieron con todo. Cuando el portero de Ojana quiere controlar y hacer el amague, termina resbalándose. Le deja la pelota servida al jugador de Meave, que solamente la empuja. La maneja en el fondo el cancerbero. 1-0 gana el partido el conjunto de Mea Veneza, damas y caballeros. La ventaja en lo que llevamos de partido en menos de un minuto. Fueron como, ¿qué te gusta, Chino? ¿10 segundos? Quizás. 10 segundos y gana Mea Veneza allá en la cancha del estadio RG La Presa. Que va este cancerbero de Meave. Viene el servicio por la banda izquierda. De espaldas a portería que aguanta el More. Disparo de Ramiro que presionaba en medio campo. Se precipita quizás un poco. Remate, se va desviado del arco. A la bola por el sector derecho del terreno del juego. Y bueno, Meave, que decíamos, Chino, cerró la temporada. Bueno, no, es que no fue cierre de temporada, ¿no? Antes de la pandemia, antes de que entráramos en tiempos de COVID, que seguimos en tiempos de COVID, no baje la guardia y siga cuidándose mucho. Antes de eso estaba jugando a un nivel altísimo, altísimo. Meave estaba intratable, nadie le ganaba, jugaba muy, muy bien. Y Ojana estaba siguiendo ese proceso de adaptación, medianamente mejoraba, los resultados comenzaban a venir, le tocaban pruebas difíciles y no le alcanzaba el fútbol para poder sacar mejores resultados. Pero bueno, ahí ese era el fútbol que mostraban este par de equipos. Y ahora, pues bueno, vamos a ver qué tal le va en esta copa. Llega el disparo, intentó directa portería Julio Villegas, el pulga chino, que destrozó el corazón de Giovanni Laguna, quien está con nosotros por acá arriba en el palco, por cierto. Caray. Toca en el fondo, que toma la bola de Cancerbero. Pisa el esférico, Ramiro presionaba, pero tranquilo.
Viene el servicio al frente nuevamente. Esteban en la marca, corre por la banda izquierda y es buena. El toque atrás se equivoca. Mister con la pelota, toca al frente para el pollo. Se complica, va y mete la gambeta en esta. Intenta por la banda izquierda, no lo consigue. Balón que se escapa. Ya estaba tomando la pelota nuevamente Esteban. Presionaba por allá, me parecía que era Pache. Sí, Cristian Pacheco y también Joali. Cruz bola de frente para Esteban Benítez. Balón se escapa. ¿Te acuerdas? Última vez que transmitimos acá, Joali Cruz se mandó un golazo contra TMT. Una jugada maravillosa. Destroza a medio TMT y después define bien para que en aquella ocasión ganara Meave 4-3, si no me equivoco, Chino. Sí, fue el desborde por la banda. Le hace una bicicleta a Magaña y después engancha hacia el centro y le deja la pelota servida al Pagüín. Ah, ok, no fue el gol de Joali. Yo pensé que había sido la anotación de Joali, pero jugadón, tremendo jugadón ese que hizo el buen Joali Cruz. Pitará el juez central Enrique Valle. Vendrá Esteban Benítez a pegar la portería. Al arco Esteban le pegó. Tapó el arquero firme. Era un remate potente. Y el arquero Roberto González. Bien Roberto en esa. Va otra vez con la bola. Por acá era el Pulga. Balón para el míster. Se equivoca en esa Ramiro. Alcanza a puntear la pelota. La bola que se escapa o no. No, siga, siga, dice el juez central. Bola por la banda izquierda. Allá va el míster. Toca en corto. Va Mike. Engancha al centro. Lo marcan dos. Joali es uno de ellos. Balón por derecha, Esteban quiere enganchar cuerpo a cuerpo, no pudo en esa. Esteban fuerte, Alan Sánchez y corre Alan y pisa, quiso y no pudo en esa. Alan Sánchez, que en el cuerpo a cuerpo desplazó a Esteban, ahí lo hizo ver mal al buen Esteban, que fútbol y calidad tiene de sobra, pero en el físico, ahora en el físico es un tanque Alan Sánchez, ¿eh? Tú lo ves, tiene esos hombros, Chino, como le han de arder, Chino, le han de arder de tanto que debe hacer barra, ¿no? Bueno, yo me imagino porque nunca tuve esos hombros ni los tendré, pero dicen que arde, ¿no, Chino? Dicen porque yo tampoco llegué a tenerlos, pero pues ha de estar bien. Bueno, sí, sí. Está entero. Presiona, llega Roberto de primera intención, toca bien en esa, Alan Sánchez. Pisa la pelota en zona baja y le pone calma al asunto. De nuevo, este conjunto de Meave. Roberto González, el cancerbero con la pelota. Abrazo grande a todos los seguidores de Meave, un equipo con muchísima tradición, antaño. Exitoso, gran equipo este de Meave, 3-2, bola al frente con la cabeza de pollo, alcanza a cortar en el fondo, se la queda el cancerbero que la manda larga por derecha. Allí estaba el Chivo, este casaque número 10, José López, el Chivo que terminó, bueno, antes del parón, andaba en un nivel bárbaro, Chino, intratable, no se lo creía nadie, liderando la tabla de goleo, una joya, estaba hecho un crack, un genio, el buen Chivo. A ver qué trae ahora en este regreso a las canchas el Chivo. Lateral. Para el conjunto de Ojana Nesa, que al menos en ritmo compite, Chino, no le aguanta el ritmo a Meave. Piden foul y es foul en ofensiva y la bola será a favor del conjunto de Meave Nesa, quien gana 1-0. Que el partido ha estado parejo, de no ser por ese error muy tempranero del cancerbero del arquero Ubaldo Islas, Chino. Sí, porque Meave no se ve tan superior como en otras ocasiones. Sí lleva un poquito el control de la pelota, pero no es como que esté bombardeando el arco de Ojana Nesa. Pero sí, solamente ha tenido esa, la del gol, el error del arquero y nada más. Empezó bien Ojana Nesa desde que no convocó a Brian Laguna para este partido, así que avanzamos bien, empezamos bien. Ramiro en la presión, va con la bola Roberto, toca de frente, la deja entrar, piden foul, no hay nada. Va Joali, lo apretaron, le cometieron foul, está indicando eso el juez central. Infracción del pollo sobre Joali, la bola será para el conjunto de Meave Nesa. Llega el cambio de juego y por derecha. Una buena apertura, al arco le puede pegar, prefiere avanzar y por derecha otra vez, el Chivo va, no puede en esa, servicio a frente, quiere enganchar en ese, el míster se equivoca, el balón se escapa y tendremos saque de banda por derecha para el conjunto de Ojana Nesa, que apuesta por el orden defensivo chino, primero el orden defensivo y después ya atacar con verticalidad. Le cuesta trabajo cuando intentan esto, ¿no? Cuando intentan la posesión larga le cuesta. Arriesgan en esa. Viene Julio Viga, se corre, que viene el Pulga en esa. Bola por la izquierda, buena la cobertura defensiva. El pollo se queda con la una en el fondo. Joali Cruz allí en la presión junto a Pache, Cristian Pacheco. Otra vez la bola por el sector derecho en zona baja. La maneja este casaca, el número 18 del conjunto de Ojana Nesa. Llega el servicio otra vez a frente por aquel sector izquierdo. Buena jugada, atención al arco, arco, le pegó. ¡Arquero! Creo que el remate no es el mejor después de todo. Ya la dirección de portería quizás pudo apostar por colocarlo mejor. El Pulga con la bola, adiós a Joali. A Joali le ve medio malo, de zurda. ¡Pulga! Cerca Julio Villegas, el Pulga, de poner el balón en el fondo de la red. El remate cruzado que pega en el poste y se va.
Te digo que a Joali lo veo medio flojo. A Joali Cruz ahí con mucha facilidad el Pulga lo rompió y estuvo cerca de hacer un muy buen gol de Pulga. Servicio al frente, quedan con el Chivo. Corta bien Mike, a velocidad intenta. Por derecha y corre, corre, corre. Y sigue Mike, y sigue Mike, y sigue Mike. Arco, ponle, no. Nos animó, pisó. Toca al frente, buena bola. Al arco le tiene que pegar. Se tardó muchísimo, se tardó muchísimo. Había que ir a portería en esa, ¿no, Chino? Sí, ya había jalado toda la marca. Su compañero que hace el pique por la izquierda, se abría un espacio ahí de frente para pegarle. No se atrevió. No se atrevió. El Chivo aprieta. Ahí está Tom. Va Tom, servicio por derecha, no puede del todo en esa. Tom, servicio cruzado, balón que va, pica y se escapa. El balón se escapa del campo, se va y tendremos saque de meta. En el fondo a mover vendrá el Cancerbero. El arquero a tirar la hora larga, de espaldas a portería, aguanta bien la carga. Va con Pita arriba en la dividida. ¿Quién se queda con la bola? Termina diciendo que la mano estuvo muy larga y habrá infracción. Segunda infracción ya de El Pollo en lo que va del partido. El balón lo va a mover el conjunto de Mea Veneza. Este Tom Casaca 3, que cuando era joven jugó mucho tiempo con Meave, ¿sabes? Jugó mucho tiempo con Meave, que reitero, es un equipo con mucha tradición. Ojalá un equipo nuevo, ¿no? Su fundación fue hace menos de un año y empezaron bravos, ¿no? Vaya, empezaron bravos, intentaron de inmediato ir a los máximos circuitos, como es el ascenso en este caso. Pisa la pelota, gira, le pegó a portería. Miren esta, Alan Sánchez cubre la pelota, se hace el espacio, alcanza a girar. El remate no fue el mejor, pero en la individual lo hizo bien. Sí, que agarra la pelota de espaldas, que aprovecha toda esa corpulencia para cubrir el balón, para pisarla, para salir a su pierna zurda, abrir un pequeño espacio para rematar y termina volando el remate, pero lo hace bien. Sí, ahí lo intentaban mover, pero ¿cómo le haces para mover ese tanque? ¡Qué buen gol! ¡Gol! De Ohana Nessa. Señoras y señores, una muy buena jugada por el costado izquierdo. Se duerme en la marca, le está costando mucho trabajo defender al conjunto de Meave. Se duerme en la marca. Llega el servicio a los linderos del área y un buen remate por parte de Mike. Pierna derecha, cruzado, un buen balón. Y en el fondo de las redes está la pelota ya. 1-1 el encuentro. Rubén Montiel, empate, Janesa. Sí, que pienso que ya había avisado el conjunto de Janesa porque ya llevaba dos jugadas así, bien construidas. ¡Atención! Está el segundo arquero. Mejor en la cancha Janesa en 10 minutos de partido. Están empate por un error de ellos. De lo contrario, pienso que podrían estar arriba en el marcador. Mucho más exigido el portero Roberto González de Meave. Así que un muy buen partido en general en lo que llevamos de encuentro en 10 y medio por parte de Ohana Nessa, Chino. Sí, que reitero, lo está haciendo muy bien. Está cuidando la bola y cuando rompe se le ve con mucha idea. Se le ve que está tocando a los espacios, tratando de encontrar a su compañero el más libre con más espacio. Y ya tuvo dos jugadas, decíamos, y ya esta última la pudo convertir en gol. Y después otro tiro de esquina. La maneja en el fondo el Cancerbero Roberto con la pelota. Bien lo está haciendo el conjunto de Ohana Nessa. A Meave le está costando. Hasta ahora, muy bien lo que han hecho los equipos de ascenso, ¿no? Ayer vimos a Colegio Anglosajón pintarle la cara a Piedrines con la suya, defendiéndose mucho, ahí defendiendo prácticamente todo el partido, corriendo tras la bola, pero lo hicieron bien, con mucha disciplina. No les alcanzó para sacar la victoria en el tiempo regular, pero en shootout se llevaron el punto extra. Y ahora, de momento, Granesa compitiendo muy bien contra uno de los mejores equipos del máximo circuito. Ojo, ahí está en esta oportunidad, servicio al frente, disparo, ¡no! Era buena la oportunidad que se estaba armando. Mi consentido Chino, mi niño, Mariano Amaro, como siempre el distinto. Arrancó por derecha, enganchó, puso un balón filtrado. Remate no fue bueno. Tras al frente el Chivo no pudo. De cabeza alcanzó a desviar la bola para que no le llegara el balón por derecha a Edson. Tendremos saque desde la banda. Lateral. Por el sector derecho del campo, ¿qué pasa por acá? Se consumieron 5 segundos, Edson. Bueno, Edson, ¿qué pasa, viejo? En el fondo hay saque de banda ahora. Será la bola para conjunto de Meave. Va y gana Tom. Edson otra vez de espaldas a portería. Piden foul, no hay nada en la dividida. Vamos a ver quién la gana en esa. Vaya, aprieta Dan Sánchez cuerpo a cuerpo. Piden foul. Infracción. ¿Es la tercera o cuarta falta de Ohana Nessa, Chino? Creo que es la cuarta, pero creo que muy barata, ¿no? Creo que de repente no hay tanto contacto, no hay
una jugada difícil. ¡Pache! Bien, Pacheco en esta, perdón que te interrumpa, Chino. La recepción dirigida no era sencilla, la bola venía como a la altura del ombligo más que al pecho. Alcanza a girar bien. En corto se equivoca Michel, alcanza a puntear la pelota por acá Michel Quintero. Chivo va, de espaldas a portería, piden foul, no hay nada, dice el juez central. Amaro jugando de postre, lo estaba haciendo bien. Toque en zona baja. Círculo central del campo ahora nuevamente, pisa la pelota, alza el rostro y nuevamente la bola por el sector derecho. Ahí Caño sobre Amaro, piden foul, no hay nada. Intentaba Mariano en esa. El balón se escapa del campo y tendremos saque de banda por la izquierda. Pide en corto Mariano Amaro, a quien también veo más fornido a Mariano Amaro. Es como que le metió en el físico. Y allá va, Amaro va, el distinto Amaro sigue. Amaro, Amaro engancha, se va al suelo, Amaro se levanta. Al arco, el disparo desviado, entre rebotes, no puede. Con algunas modificaciones con la entrada de Amaro y del Chivo y del mismo Pache, veo mejor ya a Meave en esa con respecto a los primeros 8 o 10 minutos de partido. Meave ya comienza a tomar un poquito de control del partido y a acercarse a la portería rival, Chino. Sí, al principio Hanak por puro ritmo estaba llevando el encuentro donde más le convenía, pero ahora entran estos chicos y se pone muy parejo, se pone muy, muy de tú a tú. Ya Meave ya controla más la bola, intenta hacer su fútbol como le gusta, pero todavía no puede. Le estaban comiendo la espalda al zaguero casaca 18, Fernando González. El míster entró con todo y casi. Acá está, damas y caballeros. Sí, 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 es él, es él, es él. Es él, el 7 veces campeón de los Juegos Lasallistas. Carlos Amaya Jáuregui, el Capi. Juan Percy en la cancha. Bueno, ahí en la cancha Amaya, Chino. ¿Algo que decir con respecto a su entrada? No, nada, nada, todo bien. Trae el 17, lo cual no es tan bueno, ¿no? Ese es el 17 de Lojana, es un número que está maldito, Chino. Es como el 9 de Milan, uno se pone el 9 de Milan y fracasa en su carrera. Caray. Como no, el 8 de Babilonia es un número sagrado, el 8 pesa, no cualquiera lo porta. El 10 desaparecido, hola por derecha, arco, ponle papi. Había que intentarlo, pienso yo, había que intentarlo. El disparo de Robert no fue mejor. Se fue desviado de la portería y tendremos saque desde la meta. Si hay números emblemáticos en el fútbol, ¿no, Chino? El 21 de la Juve, el 10 del Madrid, el 8 de Liverpool, de Gerard. Bueno, varios otros números, ¿no? El 7 de Madrid, claro, sí, el 7 de Madrid. Porque Raúl González Blanco lo portó Figo. Y bueno, lo que hizo Cristiano Ronaldo después... Y últimamente me lo han desbaratado, ¿no? Se lo dieron a Mariano, que hizo un buen gol, después desapareció. Eden Hazard, un gol. ¡Ah! Y luego ahora este taco. ¡Error de Pollo! ¡Este segundo! ¡No! No tendrá una más clara de Pollo en el partido, estoy seguro de eso. Le quedó en los linderos del área sin marca alguna. Muy clara. La quiso colocar demasiado, demasiado. La vio tan pegada al palo que se pasó. Y se escapó la pelota y tendremos, bueno, hubo saque de meta. Se la perdió otra vez una muy clara. Cuando Ohanan está en esa zona del campo, en el recorrido de cancha, sufre, en verdad, Meave. Impreciso en esto, llega el disparo. Desviado, aventurado en esa, este casaca número 6, Antonio Sánchez Toño. La intentó de atrás de media cancha, casi que le sale. ¿Qué otro número emblemático, Chino? Se nos viene a la mente. No sé, estoy pensando. Bueno, vamos a darle chance al Chino de pensar. Yo ya me aventé como 5, ya. No me carguen la mano. Ahora bola de frente, de espaldas a portería, balón que se escapa y tendremos saque desde la banda. También por ahí el 7 del, si no me equivoco, el 7 del Manju también tiene que ver un poquito de historia. Lo usó Eric Cantona, importante, CR7 también visto el 7, David Beckham, si no me equivoco, visto el 7, jugadores importantes. De espaldas a portería, corre, rompe, piden foul, no hay nada, el juez dice que siga, no, sí, falta, termina por marcar infracción, Joali Cruz, es quien comete esta falta, lo marca Enrique Valle y vendrá Pollo a pegar a la pelota. Vamos a ver cómo le entra la bola por acá, quien trae la 7 en el dorsal. Le va a pegar a la bola el Pollo. Pidará el juez central, uno de la barrera nada más, muchas indicaciones en el área por parte de Guillermo Hashim Castro. Peter juez, desviado el remate, muy desviado y tendremos saque. ¿Por qué tanta risa, Chino? ¿Por qué tanta risa? Es que cuando quieren hacer el cruce por la portería, dos jugadores de Ohanan esa terminan ahí chocando. Tercera infracción personal del Pollo, no es amarilla después de tres personales, Chino. Es correcto. Bueno,
No se han percatado de que la tercera personal del Pollo lo están revisando, ¿no? Hasta donde yo sí, sí es la tercera personal del Pollo, ¿no? Pero bueno, no se percataron de eso los jueces centrales. Debió ser amonestado en esa el Pollo por reiteración de faltas. Toma la pelota, viene el servicio al frente de una, la bola por el sector diestro. Llega el disparo, no. Buena maga en esta ocasión de Joali. La pide en corto, me parece que era Amaro. Servicio al frente. Amaro. Mariano Puntía. Viene el Quirines. Ah, perfecto. Ubaldo en el achique. Amaro había girado muy bien sin tocar la bola. Gira sobre su eje con puro cuerpo. Se queda de frente a portería y casi alcanza a sacar un buen remate. El achique del arquero lo fue todo en esa. Buena bola en corto. El toque atrás. Amaro por segundo palo. El remate va. ¡Gol! ¡Gol! De Mea Veneza. El gol lo hizo Ordaz, Edgar Ordaz. La gran jugada la hizo Amaro. También importante lo que hace Michel Quintero en ese pique por la derecha. Deja un buen balón. No se vuelve loco Amaro. No le pega de primera. Engancha, alza la cara. Ve libre a su compañero. Le pone la bola a Ordaz. Y el partido se pone, damas y caballeros. Estamos 2-1. Qué buen balón para Esteban. Traza frente de espaldas a portería. El toque en corto. Recupera la pelota por acá. Meave emparejó. Meave en esa sufrió 10 minutos. Ohana no terminó de aprovecharlo. Pudo ponerse enfrente arriba en el marcador. No lo aprovecharon, reitero. Meave ya está comenzando de a poquito a agarrar su nivel futbolístico que nos acostumbra. Y le dio vuelta el partido ya a Chino. Sí, Ohana que intentaba aprovechar todos los errores de Meave, que ya eran varios, que en salidas, que cuando intentaban romper, hacer algo diferente, les cortaban las jugadas, no pudieron aprovecharlas al 100 porque nunca clavaron un gol. Bien, Esteban tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Ohana Nesa. Cayó el empate de Ohana Nesa, señoras y señores. Esteban Benítez, muy bien Esteban, es quien rompe todo el medio sector, arranca, carrera la bola y pone ese buscapiés, ¿no? Ese tiro centro. Y el míster no contacta del todo bien, pero lo suficiente como para derrotar al Cancelero y mandar a guardar la pelota. 2-2 en casi 20 de partido. Empate entre Meave y Ohana. Disparo de Roberto. ¡Ah, caray! Mucha vista, creo, ¿eh? Mucha vista. Como que el arquero confió demasiado en que la bola iba para afuera. Y sí, fue afuera, pero estuvo cerquita de que era un golecito por acá. Si se aventaba, no se lo reclamábamos. Ubaldo, el servicio al frente que corta la saga entre rebotes. ¡Qué buena bola! Está el tercero, es el arquero con todo. Bien, pero no hay nada. ¡Qué de rebote! ¡Gol! ¡Gol! De Ohana Nesa. Cayó el tercero, señoras y señores, señoras y señores. Hinchó por Meave Rubén Montiel. Y de momento Ohana Nesa está en ventaja. Por favor, usted hágase enemigo de Rubén Montiel. A usted no lo tenga con usted. Que no lo apoye. Porque si usted dice, si se hace amigo, Rubén lo va a apoyar y va a perder. Y no lo digo yo, lo dice la estadística y lo dice la experiencia. En menos de 24 horas el chino ha hecho 4 pronósticos. De momento 3 cerrados y el cuarto, ahí va, ahí va. Merecidamente está arriba en el marcador Ohana Nesa. Creo que lo extraño es que los goles caen cuando Meave ya estaba emparejando y Meave ya tenía medianamente el control del partido, ¿no? Porque hubo, te digo, 10 minutos en donde Ohana Nesa estuvo muy por encima del rival y no alcanzó a concretarlas. Y ahora que se estaba poniendo parejo el partido y que parecía que Meave podía llevarla donde ellos querían, pues Ohana le da vuelta y se pone 3-2 arriba. Ahora, antes del gol, creo que había penal, ¿no, Chino? Yo dudo un poquito porque la barrida sí es al balón. De hecho, sale el balón. ¿Sí lo toca el portero? Ah, ok. Yo la veo así. Bueno, yo alcanzo a ver si sale el balón, pero no estoy seguro que el portero haya tocado. Llega el toque en el fondo para el Cancelero de Pulga. Aprieta bien el servicio al frente. ¡Ah, caray! Y ahora no se hablaron. Le huyeron al choque tanto el portero como los dos jugadores de Meave. Y en el fondo se lo queda el Cancelero. Largo trazo al frente. Atención, barra. Mira, no. El balón se escapa. Abrazo grande a Eric Moisés Martínez Ángeles, quien está viendo el juego, que dice: está bueno. Pues sí, está lindo el partido, está lindo el encuentro.
Cumplió años, mi mollete, cómo no, abrazote grande. El lunes cumplió añitos, 22 años, nos estamos haciendo viejos, caray. Yo sé que me veo acabado y que me veo más grande, pero aunque usted no lo crea, tengo apenas 21 añitos. Sí, servicio al frente, de espaldas, aguanta, viene en esa, pisa y gira y gana, le tiene que pegar, tiene que probar, metió el tiro centro, muy bien. Muy bien, Mikey, ya se había ido con la finta y a pura potencia y garra alcanza a evitar que ese balón llevara poquito más de peligro. El toque en el fondo con el cancelero que se complica arriba de derecha con el pecho bien, gana en esa, le tiene que pegar, bola para Joali Cruz, Joali, pisa yo, no hombre, nos lo cambiaron, chino, nos lo cambiaron. Este no es el Joali de las masas, este no es el Joali que enamora y que mueve. Y que la rompe, nos lo cambiaron, chino. ¿Qué pasó? Ah, llega tarde. De amarilla, no. ¿Cuántas faltas van ya de Ohana? ¿Es la quinta? Sexta. Sexta falta, sí. Sexta falta, tres del pollo. Esta la cuarta, no recuerdo las otras dos. Pero bueno, sí, llevaba ya varias infracciones. Y vamos a ver, es Joali Cruz quien toma la pelota. A pesar de no tener su mejor actuación de momento, él le dice, bueno, voy. Y pues Joali Cruz contra Ubaldo. Vamos a ver cómo le va a Ubaldo en los shootouts. No lo hemos visto. Vamos a ver qué tal le va. Pitará el juez central sobre el final. Ya estamos por llegar al final de esta primera mitad. Creo que será esta y se acaba, ¿eh? Pitará el juez central. Vamos a ver si define Joali o espera a que alguien corra. En la porra alguien allí apoyando con todo a Joali, ¿eh? Bien, creo que es un mami. Bueno. Pitará el juez central Enrique Valle. Ubaldo ahí sentado, medio extraño, pero intentando ahí ponerlo nervioso. Pita el juez central y llega Joali. ¡Gol! Y se acaba la primera mitad. Joali Cruz bien, gambetea. El arquero manoteó con ambas manos, no lo consigue. 3-3, buen partido. Muy buen partido en la presa. Una pausa y regresamos. Empate a 3 entre Mea Veneza y Johanna Neza.
Bueno, damas y caballeros, pues estamos por comenzar con la segunda parte de un partido que ha estado muy lindo, muy bueno, muy movido, buen fútbol. Y después de todo, 3-3, mi estimado Rubén Montiel, Ojalá Nesa mostrando cosas muy, muy buenas. Y Meave no le está pasando tan bien. 3-3 el partido, al final de todo, con volteretas, ¿no? 1-0 se puso Meave, empata Ojana, después logra Meave ponerse de nuevo arriba en el marcador, da vuelta al marcador Ojana con el 3-2 y sobre el final un shootout que convierte Joali Cruz para poner el 3-3. Adiós, viene el Canseber en esta, ya la perdió Toño para el cuarto. Ojana Nesa, error en la salida, error en medio campo, el arquero que quiso cambiar el ritmo y romper con la gambeta se equivoca. Toño que aprieta, marca, viene de espaldas a portería, recupera la bola, logra mandarla a guardar, no se vuelve loco, da un par de pasos y empuja la pelotita. 4-3, señoras y señores, sí, sí, el pato disparándole la escopeta chino, David venciendo a Goliat. El líder del máximo circuito contra el de media tabla del ascenso. Viene. Ahí va Leobardo Pedraza. Va Leo hasta medio sector. Sigue Leo, sigue. ¡Ay! ¡No, Leo! ¡Al arco! ¡Gol! Meave Nesa, error de Leobardo Pedraza, extraño verlo salir tanto hasta esa zona con el balón controlado, se animó, se equivoca y Pache no se volvió loco y la colgó al ángulo, curiosamente, ¿no? Bueno, señoras y señores, dos errores comenzando, como tal fueron dos errores y el partido se pone 4-4, buena reta en la presa, Rubén. Sí, empezamos otra vez con el ritmo alto, pero otra vez los porteros queriendo ser protagonistas, ¿no? Que el primero quiere cambiar el ritmo, se le termina quedando la pelota y la aprovecha muy bien el jugador de Ojana Nesa. Y en la siguiente, Leobardo igual, llega a media cancha, termina perdiendo ese balón y muy de más colgarla ahí. Sí, muy de más, pero se vio bien, ¿no? Se vio bonito. Trazo al frente, arriba la bola, que y además medio complicado porque tenía un jugador enfrente que le estorbaba un poquito el ángulo, ¿no? Y bueno, la colgó al ángulo el hijo de buena madre. El Chivo que viene, pisa en cara la marca. Toma la pelota. Alza el rostro. Lo marcan dos en esta. Amaya uno de ellos. Servicio al frente, casi la pierden. Y ahora se va Giovanni. Bola arriba, la pide el Chivo. Buena bola para el Chivo, alza el rostro. Toque en corto al arco, no, arriba el toque en corto para nuevamente para el Chivo. Quien engancha, llegó el Chivo y sigue de piso. Viene el balón al fondo, buena bola, qué golazo, no. Tapa Leobardo Pedraza, buena jugada esa por la banda izquierda, defendió aún mejor Ojana Nesa, atención en esta, viene cosa defensivo con el pecho, después aguanta de más, creo que estuvo de más ahí intentar cubrir la pelota con pecho largo, pelotazo al frente, intentan con Cristian Pacheco que mete caño casi sin querer, después piden foul, falta, y esta es la cuarta falta personal del pollo del 7 chino y sigue sin querer la amarilla. Sí, es verdad, ya lleva de demasiadas infracciones y aún así no lo han calmado con la tarjeta amarilla, ya van cuatro faltas, son bastantes. Sí, estamos en lo correcto, ¿no? En sí. Que la regla dice que tres personales en una tarjeta amarilla. Es correcto. Bueno, vamos a ver cuántas hace y sin llevarse la amarilla. Ok. Vita, el juez central. Namague, ahora cierto que en el fondo para el Cancerbero, de zurda sacó el remate, desviado, saque de meta otra vez para Ojana Nesa. 4-4. Buen partido de momento. Muy parejo. Largo trazo al frente, de espaldas a portería. Aguanta, viene, piden foul, no hay nada. Sigue de espaldas al arco y corre. Toma la pelota. El toque para Juan. ¡Vámonos! La reventó, no se metió en líos en esa Juan Percy. Amaya y el balón se fue del campo. Tendremos saque de banda por el sector derecho. Mañana, por cierto, no se pierde el torneo Relámpago en la cancha de Polvorín. Un torneo de reapertura de las canchas. Habrá muy buenas retas, habrá muy buenos equipos.
Como ya lo saben, toda la crema innata del Food 7 de la Talacha va a estar por allá y por allá vamos a andar. Si usted va a ir y se le antoja una pizza, por favor póngase en contacto con nosotros, que nosotros le llevamos la que se le antoje. ¿Quiere suadero? De suadero. Pastor, también. Jamoncito, vale. Piña, bueno. Pepperoni, también. Lo que quiera. Puro queso, claro, también. Le echamos harto. Llega la bola, viene el tiro. Centro, remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡DMA Veneza! De a poco, nuevamente poniendo la pelotita donde le gusta, ¿no? Queriendo que se juegue como ellos disfrutan. Y mejorando, mejorando, mejorando. Me da Veneza, quien ya gana 5-4, Chino. Una buena definición de Pache. Y no pudo hacer nada Leobardo Pedraza. Gana y gana bien, me da Veneza. Sí, ahí cuando es la cruzada de zurda está el empate, ¿no? Este Toño anda bien, ¿no? Este casaca 6 anda bien, Chino. Ahí agarró la bola, rompió, me enganchó hacia el centro y de zurda probó el remate. No fue el mejor, pero lo veo bien. Sí, creo que en general todo Jananesa tiene un buen ritmo, está jugando muy bien, está tratando de aguantar al conjunto de Meave, que no es fácil aguantarle el ritmo a Meave, y aún así está llevando un partido bueno, está llevando un partido parejo, solamente es uno de diferencia. Toma la bola Pache, que también anda bien, mira nada más, cómo que metió, le pegó de zurda, no tan bueno, pero ahí hizo un par de gambetitas lindas. 6 minutos y 15 segundos de la parte complementaria. Lo gana y lo gana bien Mea Veneza. Un buen partido en general. Con la cabeza corta Esteban Báez arriba. Vámonos, no llegó Ramiro en esa. No es el más alto Ramiro, ¿no? Hizo un esfuerzo por brincar y anda igual que nosotros en ese sentido de los brincos, Chino. No, no brincó el medio kilo. Yo antes se brincaba el kilo y medio. Yo nunca. Pero para mi fortuna mido casi un 80. Entonces, si tú brincas kilo y medio, yo brinco medio, pues... Sigues quedándote corto, hermano. Sigues quedándote corto. Llega la bola en zona baja. Sí, con eso unos 63. No, no. 65, no, no le robemos centímetros al Chino. ¡Gol! ¡Gol! ¡DMA Veneza! No llevaba nada esa jugada. Roberto tenía la pelota, estaba bien plantado. Ojana le dieron espacio para pegar y le dieron tiempo. Sacó un buen remate con comba, que es lo extraño. No tira el fierrazo, tira un disparo colocado. Adiós, atención en esta. Mariano Amaro le pegó. No, Mariano. Se había pasado Leo y Mariano se equivoca. Creo una definición, se precipita y Max se le planta enfrente y le tapa el remate. Ahora... como que comienza a caerse a pedazos Ojana Nesa, que le había competido bastante bien. Ya recibió 2 goles, ya está 2-2 abajo en el marcador, 6-4 de partido. Y casi les cae el séptimo, Chino, ¿no? Minutos de incertidumbre para este conjunto que había estado muy bien. Y ahora les hace falta por ahí un golecito o una aproximación, poner orden otra vez, relajarse, calmarse, porque de que pueden competir, pueden, Chino. Sí, ya lo habían demostrado en toda la primera mitad, pero ahora Meave se ve muy fuerte, muy sólido, está volviendo poco a poco al fútbol que le gusta. Y... atención, otro error de Leo, llegó el disparo. Esto Leo no lo acostumbra, Chino, no sé si lo estuvo practicando, él no lo acostumbraba al menos, y ya le pasó factura hace rato, y en esta estuvo a nada de volver a pasar de factura, ¿no? ¿Qué tanto contribuyó Leo en el gol del arquero de Meave, Chino? ¿Qué tanto crees que haya contribuido tú en esa? Ay, no sé, quizás fue demasiado espacio de la defensa, pero también no entra el fierrazo. Sí, no entra el fierrazo, ¿no? Entra con tiza. Yo creo que si recostaba a lo mejor la podía sacar, ¿no? Entonces, algo pasa con Leo, que acostumbra a ser garantía en la portería, en el arco, y ahora no del todo. Llega el servicio por el sector derecho. Bien, con el pecho recibe la pelota Kika Faules, infracción sobre este casaca 13 de Ordaz. Sobre Kika, sí era falta, Chino, ¿no? Sí, aquí Mike se le cuelga prácticamente al jugador de Veneza y todavía reclamó. Es que Giovanni estaba en la banca de Ojana Nesa, Chino, y por eso empezó a irles mal. Es mal vibroso el chico. Aquí quédate, papito. Deja que los ellos chamben. Pita el juez, la bola en zona baja para el cancerbero, quien alza el rostro por acá de zurda. Medio arriesgado, pero alcanzó a conectar con Alan Sánchez. El balón se escapa y tendremos saque de banda. 6-4 en 9 minutos y medio del complemento. Gáname a Veneza, a Lojana.
Ahí está Leobardo, que ya le costó un par de ocasiones, pero sigue intentándolo con esa larga conducción de balón hasta delante de medio campo. Atención, se equivocaron en esta, la pierde bola, segundo palo, llega Esteban, no, llega, qué bien llegó Esteban, ay, 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 casi autogol, tiene que ser penal, no le dispara, Darko, en la línea, no, buen gol, llegó el rival, no. ¿Cómo vas a no. ¿Cómo vas a perderte esto, viejo? Increíble el error, señoras y señores. Es increíble que esa bola no haya entrado. Primero una Esteban que parecía que era héroe, casi queda el autogol. Después Leo casi comete penal, no fue así. Alguien, creo que fue el Pulga, desesperado en la línea, alcanza a puntear la bola dos veces. Y entre todo el vaivén le quedó el balón a Fernando González y Fer. Fercho. No sé por qué le quiso entrar de externa y se le movió la portería. No sé, Chino, pero se perdió una muy clara, papito, muy clara. Sí, le dejaron la pelota rodadita, prácticamente empuja al hermano, no hay portero. Con este nos vamos 3 goles arriba y ya nadie nos alcanza. Intenta meterla de 3 dedos, como que muy apresurado, como con la marca, iba con todo el pique hacia adelante. ¡Upa, gol! ¡Gol! De Ohana Nisa. Y lo que son las cosas, te pierdes un gol y en la inmediata lo que era el 7-4 se vuelve un 6-5. Señoras y señores, también un poquito de mala fortuna porque entra un centro al área muy fuerte que intenta Michel Quintero rechazar, le rebota en el pecho y termina saliendo una asistencia para Mike, quien estuvo atento, fue la virtud que estaba en el área, atento que son el balón, empuja la pelota y pone el partido 6-5, pudo liquidarlo una jugada antes, Meave le erraron y la inmediata, Ohana se mete al partido nuevamente y 6-5 está el encuentro, Chino, porque Ohana significa familia. Y la familia nunca te abandona, papi, ¿no viste Stitch? ¿No viste Lilo y Stitch? ¡No! ¿Es en serio que no te sabes esa frase? No. ¿Te sabes el himno nacional? ¿De dónde? De México. Balón cruzado para... ¡No, Tom! Se le falló el control, el toque atrás. A ver, contragolpe, está el empate. Toño sacó el remate, desviado y tendremos córner. Le falló el control a Tom en esa... Largó la pelota y... Bueno, no pasó nada. Pollo la quiso prender de volea, no le sale. Llega el toque atrás en esta, el disparo de Toño. ¡Oh! ¡Gol! De Ohana Nisa. Anda enfermo Toño. Anda loco Toño. Toño loco. Ah, no. Ya existe el Toño loco. Perdón. Toño crazy entonces. No, anda muy bien Antonio. Anda muy bien Toño. Muy buen remate, la prende muy bien cruzada, la pone esquinadísima, nada que hacer para el cancerbero y el partido chino ya está 6-6. Lo que era el 7-4 lo desperdició Fernando González y ahora estamos 6-6 en un partido en donde no te podías equivocar y errar jugadas como esas, ya vimos por qué. La deja entrar y gana, pone de zurda Alan Sánchez, le pegó el balón desviado por el Pollo, el balón se escapa y tendremos en 13 minutos y 20 segundos lateral para el conjunto de Meave. Segunda mitad del partido, un muy buen encuentro en la presa. 6-6, serie de goles. Toma la pelota, aguanta Joali Cruz, va, adiós a Toño y sigue Joali, rompe Joali y engancha y la puntea. Viene el Pulga, piden falta, no hay nada, era barrida o no. El juez dijo que no. Leobardo se le escapa la pelota, reviente el balón y no pasa nada. El balón se va. Y tendremos Ángeles de la Mente, se lava el conjunto de Meavenisa. Buen partido, muy buen partido de fútbol. 12 goles en lo que llevamos del encuentro. Toma la pelota Brian Amaro. Acarrea el balón sin mayor prisa. Reparte por la banda de la izquierda. Al arco el disparo desviado y tendremos saque de la de meta. Será el balón nuevamente para el conjunto de Ohana Nisa. Allá está el cancerbero Leobardo. Ahora no se complica y juega al frente. De espaldas el Pollo. Toca en corto Pulga de zurda. Buen balón en esta. Adiós. Se le acabó la cancha. Quiso gambetear Toño. No pudo en esa.
Largo pelotazo para el Chivo, lo liquidaron al Chivo, no se metió en lío Setson y termina por mandar la bola fuera del terreno de juego. Lateral, atención, se durmió la saga, bola arriba de cabeza, quien desvía, la revienta Maya, quedó en el área. ¿Qué pasa por acá, Chino? Alguien se lleva un golpe y se queda muy dolido en eso. Es que iban como 3-4 jugadores por esa pelota y no sé si fue compañero o rival quien termina por chocarle. Y por cualquier cosa, ahí estaba Maya, el capitán de la selección de fútbol rápido de la Salle Niza. 7 veces, vámonos. Y además, cliente frecuente de la Champions Pizza, cómo no. 6-6, Chino. Bueno, no te voy a preguntar mejor, para no dar ventajas. Mira, mira, voy a mandar al Jovas otra vez para allá abajo. Ah, bueno, está bien. Sí, para que, bueno, quién sabe, ¿quién estará más malvibroso, Chino? ¿Tú o él? No sé, está difícil. Ahí está. Se subió y cayeron 2 goles con el empate. Andan mal, andan mal estos chavos, andan mal. Qué feo. Piden foul, no hay nada. Toma la pelota, viene, engancha el balón. No, prefiero aguantar, pisar y sigue Pache en esa. No se meten, Leo, si toca en el fondo. Pisa la pelota el cancerbero, la pide Joali, cruza y la bola viene para él. Va Joali, con mesura, aprieta Toño. Bola por derecho otra vez para el cancerbero. Bien, Joali cruza con la pelota. Bien abierto por derecho el cancerbero. Muy adelante. Lo quiere poner en ventaja en esta. Joali rompe. Joali zurda de zurda. ¡Gol! ¡Gol! Deme a Veneza. Se lanzó con todo. 3 jugadores en el área rival, el arquero en 3/4 de cancha y Joali, atrevido, arriesgado, asumió el riesgo y le salió. Rompió, gambeteó y sacó un remate no muy bueno, pero lo suficiente como para vencer al guardameta y a la saga de Ohana Nesa, que estaba bien parada. 7-6, lo gana Mea Benisa. Es el octavo, le va a pegar, es el octavo, juez desvía Juan Pérez. ¡Sí! Viene Amaya evitando lo que era el octavo y después acá el de los camotes. Ah, no, perdón. Pensé que estaban pasando los camotes, pero es un silbato que por alguna razón están usando en este partido los jueces. Bastante decadente el sonido de ese silbato. 7-6, tiempo fuera lo pidió, por cierto, Mea Benisa. Vaya partido, Chino, bravo partido, ¿qué tal? Está bueno. Está no nos lo esperábamos, ¿no? Está muy interesante, sí, desde ayer comentábamos un poquito y pues Meave seguía teniendo partidos, seguía teniendo participación, creíamos que andaba en el mismo ritmo, en la misma sintonía. Antes no tanto, ¿no? Y parece que no, y Ohana Nesa también había tenido sus torneos, había tenido sus prácticas, pues, se mantuvieron en buen ritmo y le están plantando cara a un gran equipo. Ahora, yo te lo dije ayer, ¿no? Te platiqué, te dije, bueno, si por ahí Ohana Nesa saca un buen resultado, si pierde por una diferencia mínima o si le empata por ahí, puede ser una inyección anímica importante para lo que le queda en el circuito de ascenso, ¿no? Para un cierre fuerte y apostar por quedarse con ese par de boletos que hay, bueno, un boleto directo y otro en el repechaje para ser parte del máximo circuito la temporada entrante, la temporada que va a ser la 12ª temporada, ¿no? Entonces creo que Ohana Nesa, no sé qué vaya a pasar, no sé quién vaya a ganar, yo no voy a dar mi pronóstico porque no quiero cebar a nadie, pero independientemente de quién se quede con la victoria 3-2-1, me parece que Ohana Nesa hoy dio una muy buena exhibición de fútbol y se puede ir contento de acá, ¿no? Quizás con un sabor amargo por pensar que pudieron quedarse o no con la victoria. Reitero, no sé qué vaya a pasar, pero sin duda muy bien lo de este conjunto nesayorquino, Chino. ¡Qué húbole! Bueno, nesahualcoyense, vaya. Nos quedamos en tiro de esquina por la izquierda para el conjunto de Mea Benisa, sí, claro, ¿no? Fue el remate que desvía Van Persie, bueno, Juan Persie, o sea, Maya, y es córner. ¿Qué pasa? Es de esquina, profe. Es de esquina, claro, Enrique Valle, sí, claro. Bien, profe. ¡Otra vez, Memo! Memo, Memo, ¿qué pasó? Ahí va con Enrique. ¿Qué pasó, Enrique? Es córner, papi, es córner. Sí, hasta el mister dice que sí. Vámonos, ¿eh? O sea, pasa la cuarentena, 100 días pasaron y Memo sigue en el mismo nivel arbitral que le acostumbramos a ver. Viene descanchado. Bueno, imagínate. Bueno, está bien. Te la voy a comprar, Chino. Viene descanchado. Llega el Chivo, rompe el Chivo. Bola de fondo por el frente.
Ay, ese Memo, es loco, Memo, es loco. Toma la pelota el cancerbero, siempre zurdo, reparte por el sector derecho del terreno de juego. Ahí va el míster apretando como que quiere y siempre no. Va a ver en el fondo para que el cancerbero alce, pise la pelota, quiere ir al frente. Le pide que se asome un poquito por acá a Alan Sánchez. Toque en el fondo, van, la apretaban a Fernando González. Bien, Fernando, buena salida acá junto al portero. Corre Fernando, al arco le va a pegar. No, bien, Fernando. Zurda, papi. Zurda, no. Amagó. Derecha, papi, o no. Pisó, qué bien. A ver, Amaro, 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 Amaro. ¡Oh! ¡Gol! De Meaveniza. Un muy buen gol en lo colectivo. Una salida que parecía que se hacía larga, pero desde ahí se estaba construyendo el ataque. Muy bien el cancerbero. Muy, muy bien Fernando González, que quizás se reivindica de aquel error que le dimos hace un ratito cuando le erró sin portero. Primero aguanta toda la presión en la salida, sale bien librado cuando tenía todo el espacio para pegarle. Engancha hacia la zurda, no se anima a pegarle, pero vuelve a amagar, le queda a la derecha y en lugar de pegarle al balón, la pisa para que le quede a Amaro. Acá el Chivo, loco el Chivo. ¡No! El remate se va desviado. Y tendremos tiro de esquina. ¿Está indicando el juez central o no? No, saque de meta, saque de meta. Saque de meta. No, sí, siempre sí saca. Hay un lío terrible con los saques de meta y los tiros de esquina, Bueno, 8-6, damas y caballeros. El gol lo hizo Amaro. La jugada grande la hizo Fernando González, que como hace rato le criticamos que haya errado eso, ahora lo elogiamos y reconocemos la tremenda jugada que acaba de mandarse para asistir a Mariano Amaro, quien define bien. Y el partido se pone 8-6, Chino. Sí, otra vez Meave tratando de recuperar esa confianza, tratando de recuperar la ventaja otra vez para que no se le complique. Ya estamos en los últimos minutos de partido y no quiere aflojar, no quiere perderse esta victoria. Intentó un golazo, Pache, no le sale. El balón se escapa y tendremos saque de meta para el conjunto de Ohana Niza, moviendo por el sector derecho del campo. Quiere romper y no puede al mismo tiempo. Vaya, aprieta, piden foul, no hay nada sobre Edson. Tendremos saque de banda. Se le acabó el tanque a Ohana, Chino. Se le acabó el fútbol. Meave terminó por... ¡Ah, caray! Acá le hicieron la Nelson, no marcaron falta. Literalmente le hicieron la Nelson, la del Santo, no vamos a decir complemento. Amarilla, bueno, y a Monesas al que le pegan. El arbitraje del partido pasado ya estuvo bien. En este creo que sí termina por dejar ahí algo que desear, ¿no? Y sobre todo en errores muy puntuales, ¿no? En esas jugadas de apreciación, bueno, uno él la percibió más de cerca y se la compramos, pero no se les puede pasar que un jugador haga cuatro faltas personales y nos lo amoneste, ¿no? No se les puede pasar que hay un córner, piden tiempo fuera y reanudan con saque de meta, ¿no? Son cosas que al final corrigieron, pero son cosas que no pueden pasar porque desde ahí el jugador se molesta un poco, ¿no? Se molesta, se desquicia. Y es normal, ¿no? Es normal. Piden foul y el juez central la da. Falta sobre Ramiro y tendremos tiro libre para Johanna Nessa, que intenta con el último suspiro y la última fuerza empatar este partido. Le faltan 2 goles y a este duelo no le queda mucho tiempo, Chino, cosa de minuto y medio más o menos, si no es que menos, ¿no? Sí, muy poco. Meave tiene que ser muy inteligente, debe cuidar esta ventaja y esta pinta muy interesante para Ohana. Creo que si la meten, el último minuto va a ser todo ataque. Vamos a ver, sí, si la meten acá tienen vida, ¿eh? Si la meten acá tienen vida, si no, bueno, Meave ganará el partido. Pita el juez central, será Ramiro, será Esteban, la va a pisar o va directo, directo al arco. ¡Oh! Le había pegado muy bien Esteban con el remate, se va desviado muy bien en la línea, se paró Alan Sánchez para evitar que cayera el gol de Ramiro. Se le escapa la pelota en esta a Mike, el balón se va y tendremos saque desde la banda. Bueno, después de todo, Mea Veneza se va a quedar con un sustito, pero con la victoria al final del día. Así le pasa muchas veces a los equipos grandes e importantes, no juegan del todo bien, pero terminan por tener destellos que le dan la victoria. Y creo que coincidirá conmigo la gente de Meave que no fue su mejor partido. Es verdad que el rival lo hizo muy bien, pero Meave jugando a full hubiera ganado aún así este partido sin tantos sustitos. Vaya, al final se quedará con los 3 puntos y un debut que le da muchos aspectos para corregir. Se acaba el partido, señoras y señores. Muy buen encuentro. Meave Niza 8, Ohana Niza 6. Un muy buen partido. Y así nos despedimos por esta semana en el circuito de Fútbol 7MX. Ha sido todo. Nos veremos la próxima para continuar con esta Copa México.
Pase usted una muy linda noche, cuídese mucho y quédese en casa a menos que sea muy necesario salir. Nos vemos pronto. Abrazo grande. Chao.